que cambió la idea del cartel. Bueno, ¿hace cuánto que trabaja en este local? Estamos acá 12 años. ¿Y por qué la idea de hacer este cartel? Porque realmente nos resultaba muy desagradable, tanto a mi hijo como a mí, viste, que me den un dinero así en esa situación, tan fea. Es horrible, es muy desagradable para nosotros recibir ese dinero. ¿Y qué tipo de situaciones ha vivido con esta situación? Es que se ofende, las mujeres, las señoras se ofenden, ¿viste? Quieren, no, me dice, ¿por qué no me va a vender? No, no te voy a vender. ¿No me va a cargar el bus? No te voy a cargar el bus. Tráeme otra plata y yo otro dinero te lo voy a recibir. Así es, y se han ido golpeando el vidrio, golpeando la puerta. Así de simple es el tema. ¿Y qué otras actitudes cochinas han tenido los clientes o tienen o han tenido en algún momento? No, esa nomás. Sí, ya te digo. Hace 20 días que está puesto el cartel, han sacado más de mil fotos. Todo el mundo viene y saca. Les parece gracioso, ¿viste? Pero yo les explico que no es, o sea, no es un chiste, es verdad. Es verdad. La gente se mete la plata ahí en los senos y es feo. Es muy feo. Tuvimos que ponerlo así para que por lo menos se hagan una idea, ¿viste? ¿Y por qué con esas palabras tan contundentes y no de otra forma? Esas son palabras de mi hijo, ¿viste? Mi idea era otra. Esas son palabras de mi hijo, porque viste que es un muchacho joven y él anda con otras cosas. No anda como anda la gente grande como yo.